Un legislador de Florida está bajo fuego por los comentarios que hizo sobre la comunidad transgénero. Esto sucedió durante una reunión de la Cámara de Representantes de Florida. Los legisladores estaban debatiendo un proyecto de ley que restringe dónde las personas trans pueden usar el baño. Animap nos cuenta. El representante Webster Barnaby, un republicano del condado de Volusia, llamó a las personas transgénero demonios y esto ha causado una indignación y revuelo entre miembros de la comunidad LGBTQ. The Lord rebuke you, Satan, and all of your demons and... El Señor te reprende, Satanás, y a todos sus demonios. Son palabras que dijo el representante Webster Barnaby en respuesta a un proyecto de ley de seguridad en espacios privados que requiere que las personas usen baños en lugares como escuelas y restaurantes de acuerdo a su sexo asignado al nacer. Miembros de la comunidad trans dicen que los comentarios del representante son muy ofensivos. Me encantaría ayudar a cualquiera que ocupe una posición como esa, a comprender una imagen más clara de contra quién están discriminando. El representante también dijo que las personas trans son mutantes de otro planeta. Minutos después de los comentarios, Barnaby emitió una disculpa parcial. Diciendo que se disculpa con la comunidad trans por llamarlos demonios. A pesar de los comentarios, la propuesta de restricciones al baño avanzó en la Cámara de Representantes, entonces aún podría convertirse en ley. Animap Noticias Tampa Hoy.